segundo, vamos a ver si conectamos con Oriol Alemany. Estamos esperando a que aparezca por ahí Oriol, que está a punto. Perdón por el... Ahí sale Oriol. Tardado, pero ha salido. Hola. Hola, ¿qué tal? Campa. Bueno, con algo de retraso, pero... La habilidad está de... Reencuadro. Tanta modernidad. Reencuádrese usted. Bueno, vale. Vale. Pues hola. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos los que he visto que vais... que vais apareciendo por aquí debajo? Bueno, primero, gracias a Efona por la oportunidad de hablar un rato aquí en, delante de la cámara. Ya está, no pasa nada, ¿vale? Y bueno, muy interesante, al menos para mí, pues poder hablar de... Estos días estar haciendo infinidad de directos, de webinars, de actividades, de cursos, de talleres. Bueno, hoy no vamos a hablar de técnica, o sea que bueno, que eso, no vamos a hablar ni de sensores, ni de cuál es la mejor óptica para hacer no sé qué, ni cuál es la receta mágica de la foto ganadora, ni nada de eso. O sea que vamos a hablar de una cosa un poco distinta, pero un poco, bajo mi punto de vista, súper, súper importante, ¿no? Vamos a hablar un poco de la vinculación entre la fotografía y la conservación de espacios y especies, un poco para que tengáis una idea. Nos vamos a organizar, yo voy a hablar un rato sobre, bueno, cuatro conceptos, o lo que a mí me parece que la relación que tiene la fotografía con la conservación, y luego comentaré un poco sobre un proyecto fotográfico mío, y después le daré el turno a Oriol. Un poco como he ido viendo en estos directos que pasan a través así de Instagram, que la gente va preguntando, nosotros ya más o menos hemos calculado el tiempo para que quede al final un rato solo para preguntas. Entonces, igual es más fácil que el que enganche una pregunta cuando yo cuento algo,
o lo que sea, pues que la note o se la tal, y luego pues vamos a dejar al menos 15 minutos tranquilamente solo para comentar pues lo que vosotros vais aportando, que además es interesante porque, bueno, pensamos que es un tema muy importante, mucho más allá de todos los temas técnicos que implican, pues bueno, que se engloban dentro de la fotografía de naturaleza. O sea que, bueno, un poco más que nada también porque si hay que ir leyendo ahí las preguntas y se van bajando y no, ah, me pierdo una y tal, al final igual es un poco así, ¿no? Entonces quizás es más interesante pues al final intentar pues contestar las preguntas que haya, ¿no? Bueno, yo como para empezar diría que bueno, para... empiezo con un par de frases así como muy famosas, de dos fotógrafos muy famosos que de hecho no... Bueno, el primero sí que es un fotógrafo de naturaleza, pero el segundo ni lo era, y una es de Ansel Adams, que dice que si tomas fotografías haz que las fotografías sean útiles. Y otra de Cartier-Bresson, que dice que que las fotografías no se hacen con la cámara, se hacen con el ojo, con el corazón y con la cabeza, ¿no? Entonces, un poco con eso quiero decir, pues eso, ¿no? Que más allá de la parte técnica, pues hay toda una parte muy importante cuando se hacen imágenes, ¿no? Digamos que el concepto este de fotografía de conservación es un concepto un poco acuñado por los americanos, que tienen la costumbre como o de definir un poco casi todas las cosas, ¿no? Y ellos, un poco Christina Mittermeier y algunos otros fotógrafos famosos, hay incluso una tesis doctoral de un fotógrafo sobre la fotografía y la conservación, y un poco ellos acaban definiendo el concepto como la necesidad de hacer como una distinción entre el hecho de crear una fotografía por el mero hecho de crear una fotografía, es decir, por la belleza de esa fotografía o por las características fotográficas que tiene esa fotografía, con la necesidad o con la distinción de la creación de imágenes que tengan un propósito, y en este caso un propósito para conservar la naturaleza, ¿no? Imágenes que inspiren, imágenes que muevan a la gente a reflexionar, que muevan a la gente a cambiar comportamientos, incluso a niveles más altos, a niveles de gobiernos o de instituciones, a tomar medidas, es decir, medidas pues que protejan pues una especie, que protejan un territorio, que protejan incluso una comunidad indígena o lo que sea, ¿no? Entonces esto quedaría como vertebrado en dos ejes, ¿no? Por un lado, mostrar la belleza de lo que se... O sea, se podría, digamos, por decirlo así... A la hora de plantear este tipo de fotografías, podríamos decir, pues, por un lado, hay que mostrar la belleza de lo que se está perdiendo, la belleza de lo que queda, pero por otro lado, pues también habrá que mostrar, para que reaccionemos, porque al final, en muchos casos, solo reaccionamos así, pues la cruda realidad de cómo se produce la pérdida de especies, de hábitats, incluso le doy un espectro más amplio, incluso de comunidades, ¿no? Como está pasando, por ejemplo, en zonas de Brasil, en la Amazonía y todo eso, ¿no? Esto me parece súper importante, además, especialmente, pues, inculcarlo con jóvenes, con los jóvenes fotógrafos, ¿no? Que además iPhone está, viste, ahora que está trabajando todo el tema de los jóvenes, además en España hay bastante afición con jóvenes, hay jóvenes con mucho talento, pero creo que esta parte es una parte súper importante, ¿no? De darle un sentido más a la fotografía de naturaleza, ¿no? Yo siempre defino un poco en una frase es comunicar con propósito, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo aquí siempre mi lista un poco ideal de lo que tendría que ser las características, por decirlo así, o las cosas a tener en cuenta por el fotógrafo, voy a llamar así, por el fotógrafo conservacionista, pero por la persona que está interesada en que sus fotografías, cuando documenten algo, pues tengan un más allá, ¿no? Lo que estábamos diciendo de generar cambios o cosas así, ¿no? Entonces, igual sería, pues bueno, por una parte está claro, habilidades fotográficas y talento, eso está, es decir, dominar la cámara y cuanto cada uno tiene el talento que tiene, pues cuanto mayor talento, pues mejor, eso es evidente. Una preocupación por el medio ambiente, importante, más en los tiempos que corren, bueno, hay muchos temas por comentar y más, muchos temas para reflexionar con lo que está pasando estos días, ¿no? Estamos encerrados, ¿por qué estamos encerrados, no? Porque de golpe ha aparecido un virus que lo ha puesto todo patas arriba, ¿no? A ver cómo salimos de esto, a ver si la gente se da cuenta que hay que maltratar un poco menos el planeta y que muchas de las cosas que pasan y que van a ir pasando son consecuencia de una serie de actividades de exprimir recursos, de cosas así, ¿no?
Entonces, bueno, eso, preocupación por el medio ambiente. Luego, una comprensión científica también sería importante. El fotógrafo que fotografía estas cosas tiene que saber lo que está fotografiando y tiene que entender lo que está fotografiando. Yo no soy biólogo, Uriol es biólogo, muchos fotógrafos de naturaleza son biólogos, pero incluso si lo eres o no lo eres, tienes que tener un interés y desarrollar una comprensión de lo que, del tema que lo... Eso, una comprensión científica del tema que estás tratando, ¿no? Que al final es una comprensión general del tema que te permite, pues, contar una historia, es decir, contar lo que pasa y enseñar lo que sucede, ¿no? Y al final también, como cosa final, que eso se tendría que... es extrapolable hasta el que hace fotos, bajo mi punto de vista, es extrapolable hasta el que hace fotos ya no con intención, sino solo para ver, que es una ética muy sólida y honestidad. Vivimos en un mundo de todo va muy rápido, de grandes egos, de desafortunadamente solo que de likes, todo pasa fugazmente, ¿no? Entonces, pero, y a veces pues la gente, pues la parte de la ética, pues bueno, se omiten verdades, tal, bueno, yo creo que si uno quiere dedicarse y quiere focalizar su fotografía, tener eso, ¿no? Tener una ética muy sólida, ¿no? Perdón. Y bueno, ya como para acabar un poco esta intro, así un poco del concepto, digamos, del que estamos hablando, pues bueno, ya y desde un punto de vista más profesional, pues bueno, pues un poco unos puntos que a mí me parecen importantes e interesantes cuando alguno de nosotros aborda un tema donde el objetivo es que vaya más allá, es proteger una especie, es proteger un espacio, es contar una problemática medioambiental o lo que sea, pues bueno, sería un poco empezando por información más impacto, que las imágenes, siempre que puedas, pues siempre busques que tengan una conexión emocional con quien las ve, es decir, ¿por qué funcionan las imágenes donde se muestra un adulto de un ave con una cría? Pues por temas de empatía, pues es así. Que las imágenes, como decía antes, intenten forzar la reflexión y provocar cambios. Siempre, pues bueno, siempre se piensa en una estructura donde vas a contar una historia y sabes que varias imágenes pues van a funcionar y una te sitúa donde pasa la escena, otra es la acción de una determinada manera, luego hay una foto de un detalle, bueno, sabes que hay una serie de imágenes que funcionan cuando tú cuentas una cosa en varias imágenes. Trabajar y cooperar con científicos, que muchas veces eso no es tan fácil porque a veces, desgraciadamente, pues cuando dices que a veces contactas con científicos que están haciendo cosas y dices que quieres fotografiar, la primera reacción es un poco así como de alergia, ¿no? Y dices, no, que soy de tu equipo, tío, que los que no son de tu equipo son los cazadores, los furtivos, los pirómanos, yo soy de tu equipo. Lo que pasa es que, bueno, a veces hay que explicarlo también y la gente tiene que entender la función de la fotografía, como estamos diciendo. Luego, si dentro de un mundo profesional, pues otro objetivo, bueno, y diría que hasta no profesional, porque se puede acabar haciendo una exposición en el centro cultural de un barrio, lo que sea, es difundir a través de todos los medios posibles, me parece bueno, forma parte, digamos, de la labor, ¿no? Y al fin y al cabo, pues también un poco unido con la ética, pues ya sería la cuestión de involucrarse personalmente en acciones concretas, es decir, soy el fotógrafo, pero no solo estoy ahí como separado, viendo y que no, nada me afecta, ¿no? Al final también me afecta. Y bueno, y es una decisión ya eso personal, pero me parece pues que muchos fotógrafos están involucrados en campañas, en ONGs, en manifestaciones, en lo que sea, a la hora de defender el medio, porque si una gran parte de peso tiene esta profesión o esta afición, da igual. Ese es un tema de pasión, de amor por la naturaleza y de todo esto, ¿no? Bueno, esto sería un poco mi visión un poco y cómo presentar así el tema. Como me he enrollado mucho y tal, y veo ahí a Uriol, yo creo que casi le paso la palabra a Uriol, él habla y cuenta lo que quiera acerca de esto y nos cuenta su proyecto y luego yo quizás vuelvo, que me he quedado un poco aquí ya sin aire, así reordeno un poco. Y así, vale. Lo hacemos también un poco más ameno, si os parece. O hago la introducción y luego pasamos a proyectos que hayamos trabajado ambos, ¿no? Perfecto. Bueno, a ver, la verdad es que, bueno, con la introducción que has hecho tú ya está bastante presentado el tema de lo que pensamos que es la fotografía de conservación. Y es un tema que siempre, desde mis inicios, he tenido totalmente clavado en
mi trabajo, ¿no? Antes has dicho una cosa, quiero hacer una corrección, porque veo que alguna gente se lo piensa. Yo no soy biólogo de carrera. Estudié biología 3 años, pero no acabé la carrera porque coincidió con la muerte de Franco, empezaron todas las huelgas en la universidad, entraban los de Cristo Rey a currarnos en las aulas y todo esto, y al final la abandoné. Y lo que hice, sí que he trabajado mucho como naturalista para la Generalitat de Cataluña y haciendo estudios para... Pues, no tengo un título final de biólogo, quiero decir esto. Pero sí que he realizado bastantes trabajos y durante muchos años, sobre todo en los 80, los 90, pues publiqué numerosos estudios sobre básicamente aves rapaces, fauna pirenaica. Y bueno, mi estrella en aquel momento fue pues, el descubrimiento de la nidificación de mucho globo boreal en una península ibérica que no se conocía, etc. O sea que sí que he hecho muchos trabajos de biología, pero no teniendo el título oficial. De todos modos, yo sí que desde mis inicios, pues esto, me dedicaba a estudiar la naturaleza. De hecho, empecé antes a estudiarla que casi que a fotografiarla. Yo hacía fotografías de carreras de coches. Me gustaban muchísimo las carreras que se hacían en el circuito de Montjuïc, aquí en Barcelona, de Fórmula 1 y de las carreras de resistencia, y hacía fotos de esto y de luego me iba a ver animales al campo, ¿no? Y luego empecé a mezclarlo un poco todo, ¿no? Entonces, yo lo que no concibo un poco, y algunos comentarios que veo aquí que van saliendo también, gente que dice, claro, es que si fotografías la naturaleza es porque amas la naturaleza, y en mi caso incluso porque la he estudiado en ciertos momentos, y para mí es no concibo un fotógrafo de naturaleza que luego se vaya a su casa y no se preocupe por esta naturaleza, por conservarla, ¿no? Hay un fotógrafo que a lo mejor ya mucha gente no conocerá, también de los años 80, así que era Robert Glenn Ketchum, que hizo unos trabajos muy importantes de conservación de la costa de Canadá y de Alaska, y tenía aquí una frase suya que, de los fotógrafos, usamos los recursos naturales, por lo tanto, debemos estar en primera línea para defenderlos. Es decir, que si de algún modo tú lo que haces es sacar un provecho de la naturaleza, fotografiando, incluso los profesionales ganamos algo de dinero, pues fotografiando poquito, pero algo, pues ya me parece absolutamente lógico devolver el favor este luchando a favor de la naturaleza. Entonces yo por esto realicé estudios, estuve en DEPANA, el Grupo Ecologista de Cataluña, pues haciendo campañas de defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es algo que a lo largo de la historia, incluso que antes has comentado sobre Ansel Adams, ¿no? Ansel Adams fue el presidente de Sierra Club, que era el presidente del grupo así de montañismo y conservacionismo más importante de Estados Unidos. Y lo que siempre me hace gracia de Ansel Adams es que era un incordiante. O sea, se dedicaba a escribirle, como él era famoso, se dedicaba a escribirle cartas al presidente de Estados Unidos diciendo, he ido a tal parque a hacer fotos donde voy siempre, y están habiendo una pista forestal sin permiso. Claro, el tío tenía acceso al presidente de Estados Unidos, ¿no? Es como si yo le escribiera al presidente Sánchez y dijera, oye, tío, que me han abierto una pista ahí en el Cadí-Moixeró que es ilegal, ¿no? Y yo cogiera el teléfono y dijera, a ver, señores, paren esta pista, ¿no? Por lo tanto, Ansel Adams y en cierto momento también Elliot Porter, que era su compañero casi de batallitas en aquel momento, pues fueron grandes defensores de la naturaleza y defendían mucho el hecho que la fotografía de la naturaleza era también una manera de conservar. Y si nos vamos a los orígenes de los parques nacionales del mundo, el que se considera el primer parque nacional del mundo, que es Yellowstone, que es mentira. Después me he enterado que es el segundo. Curiosamente, muchos años antes se hizo un parque nacional en Mongolia, pero los mongoles fueron los primeros que hicieron un parque nacional. Pues William Henry Jackson, en el siglo XIX, estuvo haciendo una expedición a Yellowstone, Gran Cañón, Gran Teton, y hizo un reportaje, y con estas fotos se fueron pues, al Parlamento, al Congreso de Estados Unidos, enseñaron aquellas imágenes, y el Congreso declaró este segundo parque nacional del mundo, el primero en Estados Unidos. O sea, que fue creado gracias a las imágenes de un fotógrafo ya en el siglo XIX. Es decir, que la influencia es evidentísima, ¿no?, del mundo de la fotografía. Hay mucha gente que no tiene nuestra fortuna de poder salir, estar en el campo muchas horas, así, gente que está encerrada en la ciudad, y
tiene su trabajo, con lo justo vive, con lo justo para comer, y a lo mejor no puede ver estas cosas, pero si nosotros se las mostramos, pues es una manera de fomentar un poco esto, ¿no? Este tema de la influencia de la fotografía, aquí en España también se, en los años 50 y luego también con Doñana, por ejemplo, no sé si sabéis que Doñana se declaró parte también gracias a que Valverde, que fue en aquel momento el máximo promotor del parque, invitó a una serie de fotógrafos, entre ellos al gran Eric Hosky, famoso en aquellos momentos como fotógrafo de aves, y les invitó a Doñana para que hicieran fotos, para que enseñaran estas fotos en Europa, en las publicaciones europeas. Inmediatamente hubo una presión enorme por parte de entidades europeas para declarar a Doñana Parque Nacional. Y esta estrategia la siguió también luego Jesús Garzón en Monfragüe. Monfragüe era como un secretito ahí en Extremadura. La gente que lo conocía no lo divulgaba, no decían que existía, porque hay una teoría que apoyo en parte, que es que cuando un sitio es muy bueno, más vale no hablar de él. Hasta que este sitio está amenazado. En el momento que está amenazado, entonces necesitas a la gente y a los fotógrafos y a lo que sea. Y Jesús Garzón hizo esto. En el momento en que empezaron a arrasar Monfragüe con excavadoras para meterles ahí, pues, plantaciones de eucaliptus, dijo, aquí esto se ha acabado. Invitó a una serie de fotógrafos a que fotografiaran las águilas imperiales, los buitres negros, etcétera, y se divulgó por toda Europa. Yo recuerdo la primera noticia que tuve de Monfragüe fue una revista francesa, precisamente, y eran fotografías de buitres negros y de águilas imperiales. Y llevó a la conservación del parque, ¿no? Es decir, que hay una tradición de ligazón entre fotógrafos y espacios naturales o especies, ¿no? Pienso que es muy importante. También has comentado una cosa sobre la orientación de esta fotografía que sea para orientar la conservación. Y a veces he leído también como la gente que crea una distinción entre fotógrafo artístico y fotógrafo documental. Y esto en concreto lo decía Iñaki Relanzón, que ha sido un fotógrafo que también ha abogado mucho por el hecho de que la fotografía sea conservación, ¿no? Y un día, no, yo soy fotógrafo documental. Y decía, bueno, pues no hace falta ser o uno u otro. Yo en mi caso, lo que sí que acabé estudiando cuando abandoné la carrera de biología a la mitad, lo que sí que hice fue la carrera de diseño gráfico, y esta la hice entera y tengo un título. Y en diseño gráfico me enseñaron pues todo el tema de estéticas y de cómo usar el diseño y la estética para convencer a la gente, para hacer cosas útiles para ellos, ¿no? Entonces, en mi fotografía de orientada a conservar, procuro que sea bonita, porque pienso que la belleza es lo primero que llama la atención a la gente. O sea, está muy bien la foto del lince espachurrado en la carretera, sin plan gore, atropellado en coche, pero esto a veces es muy impactante, pero a la gente también le puede provocar un rechazo, ¿no? Pues también creo que es bueno combinar esta foto pues con unas fotos preciosas del lince en su ambiente, en su entorno natural, para que la gente lo valore bien, ¿no? No sé si quieres comentar algo. No, acerca de esto último, yo no tampoco me refería a que fuera no una cosa exclusiva, digamos, nada excluye a la otra, ¿no? Está claro, no. que para que tú ames o quieras una cosa y que generes el sentimiento de protegerla y de quererla, primero tienes que conocerla, por lo tanto tienes que verla y enseñar. De hecho, como hablábamos antes de Elliot Porter, de Ansel Adams, del Sierra Club, esa gente lo que hacía era mostrar los grandes paisajes americanos para que generaran ese deseo de protección y ese deseo de conservación en la gente, ¿no? O sea, que es indudable, ¿no? Lo que sí que, desgraciadamente, el mundo está tomando unos derroteros de que muchas cosas se van acabando, extinguiendo, ensuciando, quemando, expoliando. Entonces, pues bueno, yo creo que sí que también hay cabida para fotos que muestren, desgraciadamente, pues como las fotos, por ejemplo, viene a la cabeza de Bren Stirton, que, bueno, yo cuando vi la foto del gorila que él atado con la cara...
del espectador no, de es la como foto. dices, plas, plas, dos tortas en la calle, los gorilas son preciosos y cuando ves a la madre gorila con la cría allí está, pero mira lo que están haciendo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues Hombre, bueno, la que pues quieren tiene. mostrar un poco los dos lados, ¿no? Yo no creo que se tenga que excluir, ni mucho menos seguir mostrando la belleza. Para mí es más un tema de intencionalidad, ¿no? De saber que cuando estás mostrando algo, pues tienes está el fin ese de que la gente empatice, de que la gente conecte, de que la gente pues sienta todas estas sensaciones y que tenga el decir, ostras, pues esto hay que protegerlo, o esto quiero ir a verlo, o dónde está eso, ¿no? Eso es lo que quieren urbanizar, De o puede todos ser. modos, incluso son las fotos de Bret Stilton, que son muy impactantes. Sí. Creo que subía también la de un rinoceronte con el cuerno cortado y que le han puesto un pañuelo rojo. No, yo Está creo como. que esa. Tú, uno, no, bueno, hay dos con una cosa roja del rinoceronte. ¿Hay uno encerrado o en exterior? Encerrado, creo recordar. Encerrado Suena creo que ahora. es de un inglés. No me sale el nombre ahora. Ya me saldrá. Es de un fotógrafo inglés que ganó un WordPress foto, ¿no? Y, por ejemplo, Bruno D'Amicis, que trabajó el Sí. tema del fennec y acabó ganando algunas fotografías en concursos con una foto de un fennec atado con una cadena en un cuartucho ahí, no sé Sí. si en Túnez o así. Y, precisamente, o sea, son Neil imágenes muy Armstrong, impactantes. Chivan por ahí. Vale. Es el Pues autor de entonces. bueno, han puesto solo Neil, pero ping, me ha venido el nombre. Neil Armstrong. Que estas fotos, o como la de Bret Stilton, o sea, son impactantes, pero a la vez son brutalmente estéticas, digamos, ¿no? Sí, La del sí, sí. rinoceronte es todo el cuarto oscuro, amarronado, y el pañuelo rojo envolviendo solo el pico, Ya no es el casualidad. cuerno. Bueno, el fotógrafo tiene muy claro cómo está componiendo y tiene teoría del color. Hay Hay muchas una cosas. componente estética también. Que es lo que se le ha criticado muchísimo a Sebastián Salgado, ¿no? Que ha enseñado la desgracia. Dicen, es que tú enseñas la desgracia haciéndola bella. Pero bueno, no es que tenemos que hacer fotos feas de la desgracia. O sea, si el tío es buenísimo en ciertos aspectos y fotografía la desgracia, pues con unas composiciones y un blanco y negro precioso, o en este caso, estos casos que hemos comentado de Stilton o de Neil, pues que son fotos muy válidas estéticamente, pues más que mejor, ¿no? Que no una foto ahí medio que no tiene mucho valor, ¿no? Estético, digamos. Para mí la fotografía es esto, documento, denuncia, pero también estética, que esté bien hecha y bueno, y a veces también, que no quiere decir que a veces esté medio movida y así, todos conocemos las fotos de Nick Nichols, ¿no? Que la mitad están movidas con un golpe de flash Bueno, y son brutales. sí, sería muy. En el caso este de Nick Nichols, que me vienen muchas fotos a la cabeza de estas medio movidas con el golpe de flash, claro, son fotos hechas con Kodachromes, con Velvias, con cosas. Me gustaría saber qué haría Ben Stilton, cómo hubiese resuelto esas situaciones ahora, ¿no? Ay, perdón, Ben Stilton, Nick Nichols, ¿cómo hubiera resuelto esas situaciones ahora de esas fotos icónicas que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Del ataque que el elefante que le viene y incluso está grabado en vídeo como sale corriendo con el trípode y todo eso. Sería súper interesante ver qué haría o qué hubiese hecho si hubiese tenido el material de ahora. Pero bueno, es como todo, ¿no? Las cosas van como van, ¿no? Bueno, pues estamos más o menos en media hora, si acaso entramos a comentar un poco. Sí, comenta tú algún proyecto tuyo que estés ¿Vale? trabajando, me lo comento yo alguno mío. Perfecto, y bueno, unos 10 minutos así, tampoco quiero alargarme mucho. Bueno, yo voy a poner un ejemplo, por ejemplo, yo tengo, bueno, por mi manera de ser, soy un poco, bueno, siempre me tengo un background, digamos, yo vengo del mundo de la montaña, del mundo de la escalada, y empecé así, de ahí entré a trabajar en temas, antes de dedicarme a la fotografía profesionalmente, mi trabajo era vender material de montaña, Oriol había venido alguna vez a que yo le vendiera algún saco de dormir y cosas de estas, o sea que lo puede certificar. Aún los he usado en el Himalaya con el leopardo de las nieves. Pues bueno, eso lo hacía bien, lo de las fotos ya no lo sé, pero lo de vender sacos lo hacía bastante bien. Pero entonces siempre he tenido una atracción muy fuerte hacia las montañas y como contrapartida una atracción muy fuerte hacia las selvas, ¿no? Y bueno, siempre me ha dado por intentar pues fotografiar o buscar cosas pues que están poco fotografiadas, ¿no? Esto es un arma muy peligrosa y de súper doble filo en el mundo de la fotografía, digamos, profesional,
Porque, por un lado, tienes poca competencia, es decir, no hay muchas imágenes de lo que escoges, pero por otro lado, tienes que preguntarte, ¿por qué no hay muchas imágenes de lo que estás escogiendo? Pues seguramente porque, es difícil, porque es esquivo, porque, bueno, pues una serie de cosas que al final dan significado a eso. Pero bueno, como uno es como es y tampoco estamos para cambiar ya con la edad que tenemos y ya está, y uno se siente cómodo, como se siente cómodo. ¿Qué es esto? Tú pues bueno, yo hace un par de años empecé un proyecto en la cordillera de la Mita, que es la cordillera que separa Laos y Vietnam. Me interesaba bastante porque ahí hay es una zona donde en los últimos años se han descubierto bastantes especies de mamíferos grandes, es decir, en todo el mundo, en los sitios donde se han descubierto mamíferos grandes en los últimos años es allí. Pero son, bueno, entonces a través de una de las maneras a veces de acceder, Laos es un sitio muy restrictivo con sus zonas protegidas, por ejemplo, y una de las maneras pues, de acceder a este lugar fue a través de una pequeña ONG que trabaja allí. Y bueno, estuve un año y medio porque la ONG, bueno, porque la burocracia en Laos es como, bueno, como muchos otros países, pero en Laos hay bastante corrupción, es complicado, y bueno, al final, pues bueno, tuvimos que hacer una carta así un poco extraña, maquillada, de lo que yo iba a hacer allí, porque cuando dices que eres fotógrafo, también se piensan que luego llegas, vendes las fotos en National Geographic, que te haces te haces rico de golpe y cosas de esas, y esto no es así. Entonces, bueno, camuflar un poco ahí y tal, pero al final tuve la autorización y pude entrar en la zona. Es un espacio natural bastante grande, ¿eh? Es un espacio natural que no está todo explorado, pero que dentro del espacio natural viven aproximadamente unas 7.000 personas, dentro de los límites. 7.000 personas que toda la vida, de tiempos inmemoriales, han recolectado, cazado, pescado y todas las actividades acabadas en ado que se pueden hacer posibles, ¿no? Entonces, bueno, de golpe, en la zona esta se han determinado tres áreas, lo llaman como core áreas, ¿no? como las tres áreas donde, digamos, les han prohibido que hagan actividades, ¿no? Entonces, pues bueno, mi idea de la historia es, pues bueno, es intentar fotografiar alguno de esos animales tan esquivos que hay allí, y dos, sobre todo, documentar la relación de todas esas personas y con el medio, es decir, ¿no? Pues como en según qué poblados pues sí que han aceptado el nuevo rol de no entrar en algunas zonas. La ONG también está, pues como siempre digo, si tú quieres proteger algo, al primero que tienes que proteger y con el primero que tienes que contar es con el que vive allí y es de allí de toda la vida. No se puede llegar de la ciudad súper guay con tus ideas fantásticas, bueno, de la ciudad o de fuera, intentar imponer unas normas a una gente que lleva toda la vida allí, porque además me parece injusto y más allá. Y entonces, bueno, la ONG sí que está intentando, pues bueno, por un lado educar y por otro lado también buscar las alternativas. Muchas de esas, digamos que lo que aprovechan del bosque va dirigido en dos vertientes. Una vertiente es la de subsistencia, ellos en muchas zonas, porque el espacio natural no nos lo imaginemos como todo prístino, sino, es decir, hay unas zonas que son las zonas más inaccesibles, que sí que es bosque primario y muy bien conservado, pero todo, hay una gran parte del espacio que, como vive la gente y hay poblados, pues es bosque secundario, y muchas partes pues son zonas incluso taladas donde ellos plantan arroz incluso dentro del espacio natural, lo han hecho toda la vida. Pero incluso la base alimenticia de esta gente es el arroz, incluso el arroz que plantan y que recogen no es suficiente para todo el arroz que necesitan para pasar todo un año, por lo tanto necesitan obtener algún tipo de ingresos para poder como mínimo comprar el arroz que les falta solo como base de alimentación, ¿no? Entonces, mucho más largo, ¿no? Entonces, bueno, esa gente pues recolecta orquídeas y las vende, pesca, caza mamíferos, bueno, todo lo que puede. Y entonces, bueno, el trabajo de la ONG es un poco pues buscar alternativas para que esa gente, o sea, tú le puedes decir, vale, a partir de ahora no vas a entrar aquí, que es donde están las mejores poblaciones de este animal
y que tú estás acostumbrado a capturarlo y hacer un negocio con él, entonces están pues trabajando en darle esas alternativas, que en eso se trata la conservación, ¿no? Al final, de contar con y resolver también el problema a la persona que vive allí, que ha vivido toda la vida allí, ¿no? Y bueno, desde un punto de vista fotográfico, pues estos proyectos son muy complicados, primero desde un punto de vista de financiación, porque bueno, he hecho una primera visita, este año tenía la previsión de hacer una segunda visita, vamos a ver, porque con todo lo que está pasando no se sabe cuándo está. Uno, cuándo vamos a poder viajar, y dos, pues que algunas de los, bueno, los el trabajo se ha puesto complicado debido a la coyuntura económica que pasamos, por lo tanto, dudo mucho que pueda regresar este año, pero digamos que, bueno, estuve 2 meses y claro, las dificultades de hacer este tipo de temas, pues bueno, algunas las puedes prever antes, pero otras te las vas encontrando, ¿no? Y bueno, yo tenía bastante experiencia en los bosques del sudeste asiático porque he hecho bastantes viajes, conozco bastante el ecosistema, bueno, conozco bastantes cantos de aves, conozco cómo encontrar señales, porque llevo muchos años viajando a Asia. Y lo primero que me encontré fue lo que decía antes de la bofetada, fue la primera bofetada, está en un sitio que en los mapas parecía que era el Shangri-La de la biodiversidad asiática, y claro, aquello era un bosque vacío, o sea, la sensación que tuve es que era un bosque vacío, ¿no? Horas y horas y horas de estar en el bosque para oír 3 aves cantando en un bosque tropical donde un espacio natural que tiene una lista de 450 especies, por ejemplo, ¿no? Te das cuenta del impacto de caza y caza y caza y recolección y recolección. La segunda parte de esta caza viene porque el espacio natural acaba haciendo frontera con Vietnam. Vietnam es uno de los países, junto con China, donde se consume más, fauna salvaje, tanto para comer, como Vietnam tiene también una tradición gigante en cuanto a medicina tradicional y le atribuyen a casi todo propiedades. Entonces, bueno, me contaban que entraban mafias de furtivos de Vietnam, que en realidad ellos no hacen nada. Ellos, sería imposible para ellos cazar o capturar algo, pero sí que son los que proporcionan el material para que los locales puedan montar las tiras estas súper extensas que se hacen en vertientes en el bosque de lazos. Los lazos estos casi siempre están hechos con cable de bicicleta, de freno de bicicleta. Y bueno, y entonces sitúan toda una línea de lazos uno al lado del otro, del otro, del otro, en toda una vertiente, y ¿qué pasa? Que cualquier animal que va a pasar, va a saltar de una vertiente a la otra, si no entra en un lazo, entra en otro, ¿no? Entonces, pues claro, llega el señor de Vietnam, tú estás apurado de arroz, no tienes muchas alternativas, el gobierno ahora dice que ese bosque que todas tus generaciones anteriores han estado utilizando y explotando, porque es lo que tienes, ahí ahora no puedes entrar porque hay que proteger los langures, el ciervo tal y el pájaro cual. Dices, ¿cómo? Si eso es comida. Pues por el otro lado llega un señor y te dice, mira, un langur, $60, un no sé qué, $50, y aquí te doy yo todo el material para que tú puedas hacer y poner todos estos lazos, ¿no? Entonces, bueno, son estas situaciones que desde aquí, por mucho que te puedas imaginar que te vas a encontrar, luego cuando llegas allí, pues bueno, ya como resumen final, fotográficamente hablando, en unos 37 o 38 días de bosque, estar en el bosque, además no había ni cobertura de teléfono ni de nada, tuve que cargar con batería solar, suerte claro, era una selva y o sea, ya sol y todo eso, pero todo, o sea, muchos problemas con, bueno, problemas no, pero con baterías, con el portátil, todo tenía que suministrar, había alguna pequeña placa solar en un mini campamento que habían 4 o 5 chozas, pero prácticamente no vi mamíferos, estuve intentando, los monos era verlos y desaparecían. Eran como fantasmas, o sea, se notaba que había habido mucha presión de caza. Y bueno, y me quedé muy impactado de eso, ¿no? De decir que sobre el mapa tenía que ser un sitio muy potente en cuanto a biodiversidad. Y fotografié más animales muertos, disecados, comidos, cazados. Y vamos, un día con una pequeña red, iban a pescar y dices, ¿qué vais a pescar? Y salían ahí unos pececitos así, renacuajos, y esto no, esto es la cena, y eso iba a la sopa, o sea, los renacuajos con los 7, 8 peces diferentes, con 2 caracoles, o sea, iba todo, ¿no? Entonces,
Entonces, claro, me quedé un poco impactado de eso, ¿no? De decir, pues, he visto más animales muertos y comidos y consumidos que vivos, ¿no? Cuando en el mapa, claro, tú lees ahí el report del sitio y parecía eso, el Shangri-La de la FAO. Un poco. Hasta aquí. Pues, sí, no siempre es fácil, desde luego, porque primero que nuevamente la fotografía de conservación, como dices, no se suele hacer con especies fáciles, claro. Normalmente si te lías a hacer fotografía para proteger una especie es porque está amenazada, escasa, es difícil de fotografiar. Otras personas no lo han hecho antes precisamente por estas razones, porque no es nada fácil. Entonces los resultados son pocos y por otra parte el rendimiento comercial también es muy bajo. Al final estas fotos acaban interesando a la ONG que te acaba ayudando, o el grupo de estudio así, pero con las revistas luego llevas una cosa de un bicho rarísimo que está en extinción, y esto qué es, esto no, para el dominical no me sirve, y para la revista tampoco, ¿no? Tampoco. Bueno, yo también, la verdad es que a lo largo de mi carrera he hecho bastantes temas mezclados, el tema de viajes más lúdicos propios, quiero decir, de ir a sitios que a mí me apetecía conocer, con todo el mundo y así, con algunos proyectos que sí que han sido orientados directamente a temas de estudio o conservación, ¿no? Antes he comentado, el primero fue el tema del mochuelo boreal aquí en España, ¿no? Luego empecé con los halcones peregrinos urbanos de Barcelona, que ya llevan más de 2 décadas todo el proyecto, y la verdad es que he estado cada año ahí un poco plasmando fotografía de este proyecto, y las fotos se han utilizado en cantidad de sitios, ¿no? En muchas publicaciones. También con el oso pardo en Pirineos, le dediqué un par de años también, y tuvo una repercusión. Para mí es el que tuvo más repercusión a nivel de conservación, pienso. Lo del leopardo en las nieves, que estaba haciendo los 3 últimos años. En este caso, en principio, no era relacionado con ninguna ONG ni nada. Fue un tema de mi compañera Eulalia y mío, que intentamos hacer contigo también en parte. Pero bueno, en este caso ha sido al revés. Al publicar las primeras fotos en redes sociales, inmediatamente nos contactó alguna ONG. ¿Qué estáis haciendo, tal? Si os podemos ayudar de algún modo, tal. O sea, fue a posteriori, ¿no? Y lo que estoy haciendo ahora, que tendría que estar haciendo también estos días, que es sobre la pardela balear, ¿no? La pardela balear, cuando tú hablas de animales amenazados de la península ibérica, de España, todo el mundo dirá el lobo, el oso, el lince ibérico, el águila imperial, el quebrantahuesos. Bueno, todos estos animales están menos amenazados que la pardela balear. Nadie te dice la pardela balear. Un ave marina, grisácea, marronosa, no es de colores espectaculares, tiene una actividad bastante crepuscular y nocturna, vive dentro de cuevas, es decir, no son una cuestión, un animal que el público en general vea y aprecie, ¿no? Bueno, tampoco ven linces ibéricos, pero oye, las televisiones y los periódicos ya se encargan de que se hable de él, ¿no? Entonces, lo de la pardela fue curioso porque jamás fue un proyecto mío. Yo no he sido una persona especialmente dedicada a temas marinos, digamos, ¿no? Aunque sí mucho a islas, he tenido mucha tendencia a fotografiar en los ecosistemas cerrados de las islas. Pues la verdad, en este caso fue totalmente al contrario. O sea, un día recibo un WhatsApp de un amigo que había conocido hacía muchísimos años en Formentera, y una propuesta en forma de WhatsApp: oye, ¿quieres venir a hacer pardelas? Necesitamos en nuestro equipo, él tiene una asociación que se llama IRBI en Baleares, y que se dedica básicamente a temas de murciélagos, pardelas y alguna otra fauna de la zona balear. Y bueno, que ellos llevan muchos años ya trabajando con las pardelas, que veían que el gran público no la conocía, una especie críticamente amenazada, y bueno, y que si podía ir yo ahí de algún modo a ayudarles, primero a documentar sus trabajos. Su interés era disponer de imágenes de ellos trabajando, realizando sus trabajos en las cuevas, pues marcando las aves
con GPS, midiendo los trabajos científicos que hacen para intentar conocer la situación de esta ave para poder establecer estrategias de conservación. Y bueno, mi trabajo, bueno, una propuesta de colaboración. Tú nos haces fotografías, pues, de nuestro trabajo y aprovechas para hacer fotografías de las pardelas, que es una especie muy rara, y intentamos, entre ellos y yo mismo, entre Irvi y Oriol Alemany, pues, divulgar la situación de este animal, que la gente sepa que hay pardelas baleares, que están muy amenazadas, que es un ave muy importante, ¿no? Entonces, este trabajo está a la mitad o a tres cuartas partes de realización. La propuesta fue a finales de 2018 por parte de David García, de IRBI. Lo trabajamos en 2019. Bueno, fui con ellos y con los guardas de las reservas. La verdad es que al final es un montaje, un trabajo de estos, porque necesitas las autorizaciones de las reservas naturales, de la gente que da los permisos para estas especies tan amenazadas, lo que decías de los científicos, que a veces no te reciben muy bien. Pues suerte en este caso, pues fue al contrario, ¿no? Porque nos conocíamos hace tiempo y David es muy aficionado a la fotografía y sabe el valor que tiene la fotografía para la conservación y lo tenía clarísimo. Hay que divulgarlo a través de fotos y de reportajes, ¿no? El año pasado estuve trabajando mucho con ellos y bueno, y este año nos hemos quedado colgados, estamos todos aquí encerraditos en casa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que continuarlo y cuando esté terminado, pues intentar divulgarlo. Y la función es que el gran público sepa que tienen un ave que es prácticamente la ave más amenazada de Europa y de la cual prácticamente no se habla, ni incluso aquí en este país, ¿no? Yo no sé, como creo que las charlas estas están limitadas a 60 minutos, así, no sé si. ¿Seguimos hablando tú y yo? Bueno, si alguien quiere hacer alguna. Si alguien tiene preguntas, que las empiece a lanzar si quiere, sí. Y iremos contestando. Yo creo que si queréis hacer preguntas sobre los proyectos o sobre la fotografía de conservación en general, o cómo se puede ayudar, etcétera, pues podemos ir haciéndolas. Y si no, mientras tanto, tú y yo seguimos divagando aquí sobre nuestros trabajos, ¿no? Y una de las cosas que he comentado y que también es una pena un poco, ¿no? Es que una vez tienes hecho un reportaje de estos, es muy difícil de vender. O sea, de algún modo, como trabajamos con ONGs o con gente que estudia estos animales, y normalmente el intercambio es yo te dejo venir, ¿no? En este caso, pues en este caso ya digo, yo he trabajado con IRBI y con SEO BirdLife, que también está implicado en el tema de... Bueno, hay dos preguntas. Me lío ya. Venga. Leer y hablar es difícil. Así un entonces, poco, es difícil divulgar. Una es cómo pensamos que se puede mejorar el enlace entre científicos digamos, y fotógrafos. Y la segunda era cómo ves el futuro del oso en Pirineos. Vale, si quieres contestar la primera. ¿Vale? Así, bueno, yo creo que ahora hay muchos biólogos y científicos, sobre todo en el tema de la herpetología y todo eso, que son muy buenos fotógrafos y que se están poniendo, o sea, que ya son, al final ya pueden acabar siendo ellos mismos fotógrafos conservacionistas. Lo que pasa que, bueno, el problema también es que con la explosión del digital, antes hacían fotos cuatro gatos, era, ¿no? O cuatro gatos y medio, ahora hacen fotos cualquiera. Entonces, a veces sí que es verdad que cuando hay una cita, corren en internet, hay una cita de una especie rara en un sitio, ves ahí luego 70 cámaras alrededor, ¿no? Yo creo que eso, pues en cierta manera, también, y además también hay una parte de esta nueva generación de personas que han empezado a hacer fotos que quizás tendrían que intentar, que no tienen ese interés naturalista, que no vienen tanto del mundo naturalista. Entonces, pues bueno, a veces sí que se han producido algunas actitudes que no son las más idóneas, ¿no? El respeto por el sujeto, la seguridad del sujeto, la distancia de seguridad, todas esas cosas son cosas que hay que respetar al máximo, ¿no? Y al final, si es que estamos diciendo que queremos proteger, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo puteando al bicho, ¿no? Es que no tiene sentido. Entonces, yo también entiendo que algún científico pues, pueda ser reacio, pero bueno, yo creo que al final es como en todos los aspectos, no se puede generalizar. O sea, ni todas las personas que practican la fotografía en la naturaleza, sean profesionales o sean amateurs, lo van a hacer mal, ni
todas, desgraciadamente, lo van a hacer bien. Yo he escuchado alguna anécdota de cuando en Cataluña aún se daban permisos para fotografiar en los canteros de Urogallos, que me la han contado, pero me han contado de que un profesional hace muchos años va al cantadero con su permiso, con su autorización, con los guardas, todo fantástico, todo perfecto, hace su sesión, ¿y qué hace el día siguiente? Vuelve por su cuenta y lo enganchan los guardas. Eso es una leyenda que corre por ahí. Dices, claro, así es, apaga y vámonos. Yo he puesto bien grande lo de la ética y la honestidad, si ya no tenemos eso. Pero bueno, eso hay en todos los campos, entonces no sé. Ahí ya. Hombre, yo por ejemplo, con la parte de la Balear, que es un bicho muy, muy, muy amenazado, se calcula que igual en 40 o 60 años se puede llegar a la extinción absoluta. Pues una de las razones que me comentaron para haberme escogido a mí también para hacer este trabajo era que sabían que yo venía del mundo naturalista y que sabían que era respetuoso con la fauna. Entonces, yo en esto, claro, me metí ahí en una cueva a oscuras y, claro, tienes que fotografiarlas con flash o con una linterna dando una luz indirecta. Entonces, yo sé que un flash en una parte a la que está incubando es una putada para ella, ¿no? Primero seguía a rajatabla las indicaciones que me daban a mí. Oye, hacemos todo nuestro trabajo, ahora puedes entrar a este nido que parece más tranquilo, haces 3 fotos y sales. Y yo lo cumplo escrupulosamente. Es más, a veces soy yo que me corto, ¿no? Que voy ahí y digo, uy, 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 espera, ¿sabes qué? Pap, pap, ya está, me tiro para atrás y ya está. Y me consta que hay cierta gente que estaría ahí, pa, 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 y metiendo 5 flashes para dar una mayor iluminación más bonita y tal. Pero con estos animales tienes que ir un poco de fotoperiodista. O sea, rápido, 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 molestar lo menos posible y pensar que estás ahí para cumplir una misión, no para conseguir la foto para el concurso luego de no sé qué, ¿no? Me decía lo de los Pirineos, ¿cómo veo la situación? Yo la veía mal al principio, muy bien después, cuando hice el trabajo de Osón Pirineos, la verdad es que fue un subidón de ver cómo cambió la situación en Pirineos, la gente local misma pues, se animó mucho con los osos y así, y gente que estaba en contra se puso a favor y así, y luego hubo la reintroducción de Goyat, que desgraciadamente fue una desgracia, fue un oso especialmente carnívoro. Y esto y el otro oso que ahora acaba de morir. No recuerdo el nombre. Vale. También pues, han sido dos osos tremendamente carnívoros. Y un solo ejemplar puede echar al traste 20 años de trabajos de concienciación, ¿no? Entonces, precisamente con el biólogo, sí que es biólogo, con Marc Alonso, con el que hago yo el trabajo o lo hice, él a veces me decía, cuando la gente estaba todos defendiendo al Goyat, no, 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 es que el Goyat, no hay que quitarlo, no hay que quitarlo. Y él decía, hay que quitarlo. O sea, este oso está masacrando 20 años de concienciación. Claro. Es un ejemplar que está perjudicando a la especie. Aquí se enfrenta un poco el animalismo con el ecologismo, ¿no? El ecologismo defenderá a muerte este único ejemplar. Y desde un punto de vista conservacionista dices, a ver, tenemos 35 o 40 osos en Pirineos, si hay uno introducido que ha demostrado ser muy carnívoro, pues a lo mejor hay que devolverlo de donde vino o así, ¿no? Entonces, claro, el otro problemático que era el cachú, pues ahora ha muerto esta semana, ¿no? Parece, hoy mismo me han mandado información que parece ser pues con una pelea con otro oso y que se despeñó. Entonces, bueno, si Goyat se comportara bien y cachú, pues desgraciadamente ha muerto, pues a lo mejor podemos recuperar un poco. La población va bien, o sea, se está reproduciendo a nivel de reproducción, va bien y va aumentando. Sí, el problema es que la gente del lugar esté contenta, y esto es básico, es lo que has dicho tú antes, es básico, no podemos ir en contra de la gente del lugar. Nos queda poco, pero bueno, han puesto también cómo transmitir toda la problemática de las aves hacia la sociedad. Bueno, no sé, estábamos hablando un poco de, bueno, es lo que estaba comentando Oriol de la pardela, ¿no? Pues el primer paso es conocer, o sea, hay que intentar difundir al máximo por el
máximo de medios y de canales, pues de entrada la belleza de lo que hay, para que la gente empiece a concienciar y empiece a conocer y empiece a hacerlo fácil, ¿no? No, tampoco muy científico. Al final, si tú quieres captar la atención de gente que no es del mundo de la ornitología, pues tendrás que buscar pues un ave que sea colorida o que tenga un comportamiento especial, o dentro, si estás trabajando una especie, buscar el momento en que es más estético o más simpático, o lo digo así, o más tal, para intentar llegar al máximo de gente, ¿no? Generar una empatía, una conexión emocional, y a veces generar esa conexión con gente que no tiene ningún conocimiento de fauna, pues no es fácil, ¿no? Hay que buscar. De ahí también está un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? De que el fotógrafo que se dedica a esto o que quiere dedicarse a esto necesita juntar toda una serie de cosas para encontrar esa imagen que realmente pueda generar esa conexión, ¿no? Que es importante. Quedan, bueno, creo ahí me marca ahí 56, no sé esto si se corta de golpe o no. Sí, creo que cuando se corte, se corte. Cuando se corte, se corte, ya está. De algún modo, lo que pasa es que es una pena que son, como hemos dicho, trabajos muy difíciles, no comerciales, y que entonces es una lástima que si de algún modo, cuando tú decides hacer esto e invertir tu tiempo y tal, y arriesgar, porque son animales que produces muy pocas fotos, que si esto luego tuviera una salida buena, y entonces me lo compra tal revista o tal... Claro, las ONGs pues muchas veces te ayudan, pues te pagan a lo mejor el billete de avión, te ayudan con lo poco que pueden, ¿no? Pero claro, si de algún modo hubiera un apoyo a este tipo de fotografía, se podrían hacer trabajos fantásticos. Y sí, de algún modo estamos arriesgando muchísimos nosotros mismos de nuestra inversión personal para hacer unos trabajos para proteger una especie a nivel mundial o a nivel local, y la inversión de tiempo y dinero la hacemos mayoritariamente pues nosotros, los fotógrafos, que nos gusta tratar estos temas, y lo hacemos por pura convicción, pero bueno, acabaremos arruinados, pero bueno, hoy, la satisfacción. Hoy en un momento he leído también una cosa sobre el tema, y muy rápido porque me parece interesante, y es que también hablaba de la reeducación de los editores, ¿no? De que al final los editores también están bajo la presión de que si tienen un medio, sea en formato web o sea como sea, si es en formato web quieren visitas, si es en formato papel quieren vender revistas. Entonces, pues bueno, yo me he encontrado varias veces que me han dicho, tu trabajo es interesante, pero... y me gustan tus fotos, pero no lo puedo publicar en mi medio. ¿Por qué no? Pues porque los miras y dices, no, un mes... delfín, otro mes, oso panda, otro mes, león cachorro, otro mes, ¿no? Hay animales y hay situaciones y hay cosas que venden, y ellos saben que si ponen en la portada, con todos los respetos, una pardelilla, o ponen un bicho raro de ahí de Laos que no lo conoce ni su tía, pues claro, van a vender menos revistas que si ponen un oso panda, que es pues el emblema, o la típica rana de ojos rojos de Costa Rica, que incluso se utiliza para muchas... campañas de protección del bosque tropical, bla, 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 bla. Entonces, sí, claro, ahí también hablaba de eso, de reeducar a los editores y de que fueran más atrevidos también, ¿no? Si están dentro del juego de que si todos queremos proteger, pues... Bueno, pues esto ahora no es de fauna, pero de lugares, ¿no? Recuerdo una revista de viajes muy, muy conocida, y que yo a veces les proponía 40 segundos. Lugares... ponía los lugares que yo les proponía, diciendo, no, es que son muy raros, es que aquí hacemos... Londres, Patagonia, parques de Estados Unidos, y cuando empieza el año volvemos a hacer Londres, Praga, Patagonia, París, parques de Estados Unidos y Kenia, y cuando empieza el siguiente año, pero si habéis gastado estos temas, coged un día libre. No, esto no, es que no vende, ¿no? Es decir, repetir que agotar temas y lanzar temas nuevos. 10 segundos. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Bueno, igualmente.